Bueno, pues cuchillos para Raiders, que empezará obviamente en el lado CT, lado bastante más favorable, sobre todo en este mapa de Overpass. Y tenemos el All Right de Coque87 Madrid, primera vez suscrito al canal. Muchas, muchas gracias por apoyarlo, tío. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, ha habido un contacto ahí. Retrocede Movistar Riders. Miswell y Soccer son los encargados de cubrir ese punto de A. Mopoz que todavía no ve a nadie. De hecho, va a dejar de asomar, parece. Y se prepara Nordavid para el ataque en el punto de B. Dos humos tiene el conjunto terrorista. Harry que se la da Mopod. Y para dentro de punto. Cazanade hacen antiflash. Cambia por la USP Tenzki, que sigue abriendo el punto, que sigue avanzando, que sigue buscando más bajas. Y subido en ese punto, se la va a dar al primero. Cromen al segundo. Ya solo queda Miswell en un 1 para 5. Cascado que se lleva para quedarse a un punto de vida. Cae la piña, no es suficiente. Pistolas para Nordavin. Redes que va a comprar en esta ronda. MP9 para Miswell. Vemos dos Deagles tanto en Mopoz como en Death. 5-7 para Soccer y la CZ en Alex. Y nos dice Regis que Friends, Frogs y Ancient se van al overtime. Defensa muy agresiva en el punto de A por parte de Redes, intentando dar la sorpresa. Nordavin que defiende desde muy atrás. Solo está Mopoz aguantando con la Deagle en el punto de B. No mueve Raider su stack de medio. Los cuatro jugadores ahí apostados. Mientras Nordavin está a punto de entrar en B. Vamos a ver qué puede hacer Mopoz. Cae la flash para limpiar. Mopoz se baja. Carre se la da directamente en la cabeza. Y no sé si se irán a salvar lo que resta de Raiders en este 4 para 5 de cara a la siguiente ronda. Así va a ser. Así que tenemos ya el 2-0 en el marcador. Nordavin haciendo lo que hay que hacer en el lado terror, que es anotar todas las rondas que puedas de... Perdón, lo que hay que hacer en Overpass, que es anotar todas las rondas que puedas en ese lado terror. Miswell se lleva uno, además saca algo de caja, con lo cual viene muy bien. Otra más para Miswell, acabando con Rubiño. Bueno, pues haciendo cajita, que es lo importante también, sobre todo teniendo la MP9. Y obviamente que querrá WP en un mapa, pues como es Overpass, triple para él. Perfecto, 4.300 en el banco. Manteniendo la compra Raiders, comprarán en la siguiente y harán full buy. Miswell además está forrado, tiraría directamente por AWP, imaginamos. Y Raiders que hace algo bastante similar, por no decir lo mismo, a la ronda anterior. La única diferencia es que Mopoz parece que se ha quedado en cielo. Vamos a ver, si no me equivoco, efectivamente está en cielo. Y los otros cuatro, pues ahí apostados en top mid y esperando.
Tengo muy triste. No, no, hombre, estamos empezando el partido, por Dios. Calma, que está empezando tranquilo. No como el de... Que el partido anterior empezó muy fuerte. Una para Tenki, se va a quedar sin balas. De alza de baja con la SMG. Ahora si viene Raiders a tope, intentar hacer daño económico. Solo queda Mopoz en el servidor. Viene desde cielo. Va a intentar buscar alguna cabeza, pero se la encuentra. Jarrea él. Tercera ronda para Nordavín. Vendrá compra del conjunto español ya. Como decíamos, AVP en Miswell. Ha podido pillar utilidad también. Vemos incendiaria, vemos un humo, vemos una granada. El resto con fusiles. La compra es muy buena en el conjunto español. Alex ya tirando el humo para Monstruo. Para intentar empezar a ganar punto de B. Miswell buscando ya la primera baja en medio. Le cae doble piña que lo deja 75 de vida y retrocede. Deaz también se queda 15 después de esa piña aérea que han tirado en el punto de B. Soccer que ha limpiado todo a larga de A. Y Nordavín que parece que de nuevo quiere atacar B. Esta vez aguantan tres jugadores. Deaz ha visto una lluvia de utilidad caer en B. Empiezan a bustearse también los de redes intentando sacar algo de ventaja. Alex queda completamente separado de sus amigos. También Mopoz. Deaz que intenta hacer de Stronghold, aguantando todo lo que puede. Buscar a doble Alex. La encuentra. El busteo no era bueno, pero la información sí es un 2 para 3. No pueden plantar la C4, Deaz se cuela en el punto, Calcer se lleva uno con la WP, Deaz no lo mata, tiene que sacar la USP, solo queda Rubino, se quema en el fuego de Miswell, primera ronda para Movistar que salvan además 4 armas, así que perfecta la economía del conjunto español. Calcer que jugará con Deagle en esta ronda, el resto de sus compañeros sí que llevarán a AK-47. Piña que parece buena, efectivamente deja a Tenski tocado. 64 de vida. Redes que sigue haciendo lo mismo en medio. Esta vez parece que Miswell se ha quedado anclando todavía a conector. Redes en top mid suele hacer más o menos lo mismo. Pusean Soccer y Miswell. Cuando Miswell no ha podido rascar nada en la zona de top mid, se va a mirar conector. Y si no hay nada en conector, si nadie ha subido rápido, pues vuelve la defensa para atrás. Y es donde están ahora mismo puestos los jugadores españoles. Miswell, pues nada, dando vueltas por baños, buscando la primera baja con el AVP. Se quema en el fuego de Miswell, Paulo Coelho. Una frase bonita. Flash de Alex para limpiar todo. Ojos, no han visto a nadie. Vamos a ver si eso fuerza algún movimiento en Raiders. Parece que sí, que Alex está yendo, subiendo hacia el punto de A, que es donde va a empezar a caer la utilidad de los noruegos en cualquier momento. Defendiendo Miswell y Soccer el punto de A. Primera vez que los noruegos van ahí. La flash es buena, Miswell que asoma, se lleva el primero de los jugadores. Soccer que se pone en antiflash, los va a ver a los dos pasar, los pillan fila, bajas fáciles para él. Están escuchando un hombre en larga que es el último que queda ya con vida. Alex lo encuentra, segunda para Movistar. Bastante fácil esta ronda, muy bien defendido por parte del conjunto español. Vuelven a salvar además 4 armas. Y ahora es Nordavín, quien no tiene un duro. Díguel en Rubino y el resto con las Laux. Cuidado porque comen a la VP, las piñas son buenas, Soccer retrocede. Ganan medio los de Nordavín. No se la juega Raiders. Defienden atrás después de ese primer contacto. Intentaba abrir, no ha encontrado a nadie.
Soccer defendiéndose. Madre mía, qué malita se ha llevado Miguel. Spray transfer de Soccer para hacer esas bajas. Alex con la última. 4K de Soccer para limpiar a los de Nordavín. Vuelven a salvar 4 armas de Movistar Riders. Compra de nuevo Nordavín. 4K47 y la SG de Halzerk. Uy, va, cuidado que mis bolsas han comido hoy una buena piña. A 81 que se queda el español. De nuevo hacen lo mismo Riders. Agresivos en medio. Después vuelta para atrás. Soccer se encarga de larga. Y Miswell sigue a sus cosas por baños con el AVP. Esta vez hay 2 jugadores avanzando por larga. Son Cromer y... Perdón, Cromen y Halzer, que es el que lleva la SG. Cuidado con esa mira. Tenzki ahora también parece que va a ayudar a sus compañeros. Se les ha caído el coach. Miswell, primera baja. Refrag de Rubino. Ojo a la posición de Soccer, que si no lo limpian podría ser criminal. Incendiaria de Alex, se la van a salvar, se la van a salvar. Ahí está el crossfight, se quema Halzer. Aún así rasca la baja de Soccer antes de morir. La flash para intentar limpiar. Alex que pone la mira de Saugelos, caza en fila a los dos jugadores, solo queda Rubino. Es un 1 para 2 a falta de 40 segundos y porta la C4. Alex cierra. Madre mía, vean mini lagacillos que está dando este server. Igual por eso se ha caído el coaz también. Qué pesados con la C, de verdad, ¿eh? Con lo que molaba el chat hace un rato. All right. Y All Right de Freecord, suscrito también por primera vez. Muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo hoy por primera vez. Bienvenidos, gente, de verdad. Gracias por apoyar esto. Pues nada, Alex a través de la madrita acaba con Rubino. Y también Black el Españolito, All Right, por su séptimo mes suscrito. Muchas, muchas gracias, Black, por esos 7 mesazos apoyando ya el canal, tío. Toma, al suelo de Az. Al suelo Miswell también. Mopod que se defiende como puede. Está solo. Doble para Mopod. Va a buscar la triple. La va a encontrar Mopod haciendo de Strongholder. Una bala le ha sobrado en el auge. Quinta ronda de Movistar Raiders por solo 3 de Nordavín, que volverán a hacer compra ahora. Tenemos a VP en los dos lados. Miswell que hace lo de siempre, agresivo en medio, intentando buscar esa primera baja. Y una vez no la encuentra, retrocede. Pero esta vez hay cambio, y es que va a haber control de conector por parte de Soccer, que deja a Rubino a 6 de vida y a Cromer a 71. Esto es nuevo en Riders y ha salido bastante bien, casi bien del todo. Mopod quedándose a 30 puntos de vida después de ese spray a través del humo. Nordavín posicionándose en B. Únicamente hay control de Halzer de en medio, por si algún jugador decide coger información. No vaya a ser que lo rodeen por completo, pero Nordavín va a entrar en B dentro de nada. 12-7 perdiendo Vodafone Giants, nos dicen por el chat. Intenta limpiar de actividad porque empiezan a entrar por corta. Es Cromen quien caza al jugador español. El disparo de Miswell ha sido fallido. Otra más para Cromen. Alex consigue hacer una. Queda un hombre metido en CT. Creo que Cromen lo ha llegado a ver. Mopod se esconde. Doble incendiaria. Le va a obligar a salir.
Miswell se queda reventado, Mopo se quema, Mopo se va a morir, no va a poder salir de esa situación. 2 para 3. C4 recién plantada. Una VP al retake. A 18 puntos de vida. Soccer es quien tendrá que hacer gran parte del trabajo con esa M4 a 100 de vida. Miswell que abre, no scope sobre Cromen. 2 para 2, ambos jugadores con kit. El humo para corta, la flash para que Soccer empiece a limpiar. Se la tira Miswell, cada uno por un lado. Flickshot de Miswell sobre Carry. Cuidado que el retake está siendo bueno. Hunter solo falla el disparo. Soccer que lo busca, no lo encuentra. El tiempo corre, Soccer lo busca uno para uno. No hay tiempo ya para quitar casi la C4. Cierra Hunter sobre Soccer. Cuarta ronda en Nordavin. All right de David Bayón. Cuarto mes. Fuck yeah. Muchas gracias, David. Muchas, muchas gracias por ese resub. Escopeta en Mopoz. Bueno, entrada rápida en el punto de B que ha cogido a Movistar Redes completamente en bragas. Pero espérate, que Mopo se ha hecho 2. Mopo se ha hecho 3. 2 con la escopeta y una cambiando al AK rápidamente. Mopo acaba de dar la vuelta a una ronda y estaba perdida. Doble con la escopeta para recoger el AK y hacer la última. Y encima el dinero que se ha llevado. Pause de Riders. Bien puesto el pause. Punto debe ha sido un desastre en esta ronda. Y hablar las cosas con calma. Hay 4 pauses para hablar. Por cierto, Nordavin de nuevo en una eco. Dead se le ha olvidado comprar chaleco. A Dead se le ha olvidado comprar chaleco. Pues nada, tenemos a Dead sin chaleco para esta ronda. ¡Wow! Se lleva la bala Miswell, pero es mejor su bala sobre Cromen. Atravesando a Tenskin cuando recibe las balas, devuelve el fuego y se la pega al noruego. Vaya rondón de los dos, tanto de Miswell como de Mopo de momento. Y la piña que puede ser buenísima, la piña es buenísima. Harry a 48 y Rubino a 80. También es buena la bala de Harry con esa Deagle. Aparece Soccer con el apoyo, solo queda Hanser con la Scout. Lo va a limpiar Alex. Séptima ronda en Movistar Riders. Jan Cienta ha perdido su partido, así que Plopsky cae eliminado. ¿Sabes eso del niño pequeño que te cuenta 3 veces el mismo chiste porque cree que es súper divertido? Pues así estáis con la C. Pues eso. El B
boost es bueno. El 4x4 vuelve al servidor. Mopoz con escopeta de nuevo, por cierto. Parece que van a entrar en el punto de B. De hecho, ya están bastante cerca de ojos. Tenski se va uno a través del humo y al segundo, pues acaban de abrir B a través del humo. Alex, imagino que se vaya a salvar su OVP. Lo de la C es que antes Soccer se ha equivocado. Ha puesto la C esta con cedilla, que se llama, o no sé cómo se llama, creo que esté con cedilla. Y nada. A salvar a Alex. Dos bajas a través del humo que dan una ronda. C trencada. Vale, vale, vale. Y están las dos bajas a través del humo. La primera además con la última bala del spray. Y la segunda con las últimas balas del cargador. Así que doble suerte. Y encima Raiders en eco ahora. Por cierto, 5 rondas ya Nordarín en este lado terro de Overpass. Y viendo la compra de Raiders podría caer la sexta. Así que buen lado terro de los noruegos. Ronda 13. Quedan 3 con esta para acabar la primera parte. Redes debería anotar al menos 2 más. 9 a 6 al cambio de lado. Siguen siendo muchas rondas del lado terro. Pero bueno. Tenski que ya abre sobre Mopo. Biswell con el AVP, bien, el único arma que tiene Raiders. Bueno, Death también tiene esa UMP. Y yo creo que Nordavin se huele que están de eco, se alejan de esa AVP. Cuidado que Alex lo está dejando pasar, o eso parecía. No lo habían dejado pasar todavía. Harry limpia a Alex. Situación de 3x4. Vamos a ver Soccer con esa Face 7. Entra un jugador haciendo man y se lleva el primero. El segundo de la UMP también. Cuidado que le dan la vuelta. Falla el disparo, pero ahora sí que acierta a Miswell. Ronda para Raiders. Esto no tenía que haber sucedido. La 5-7 de Soccer y la UMP de Deaz. Pues 8 a 5. Nordavin que tiene dinero para una compra más. Por cierto, setup de doble OVP Movistar Raiders. Una para jugar la Miswell, la otra para jugar la Alex. ...14-9 cae Giants contra Tríquez. Miswell que mira el boost de terro, todavía no lo ha hecho Nordavin. Defendiendo muy, muy atrás los de Raiders en esta ronda. Quería limpiar Movistar Raiders el punto de B. Quería coger información, no lo habían hecho hasta ahora y les ha salido caro, les estaban esperando. Pierde un jugador Movistar Raiders. Cuatro en medio. Si Tenski hace baja, va a buscar la segunda y refrag por parte de Deaz. Pero es que están en A, ¿eh? Están en A y ya está vacío. Está rotando ya Soccer, pero va a llegar tarde. El plante de la C4 se va a efectuar 100% seguro. Intentaba frenarlo Soccer. Cromen acaba con la vida del jugador de Movistar Raiders. Planta en ese C4, como decíamos. 2x4, la siguiente es última ronda. Raiders no tiene dinero, excepto si salvan esas armas. Van a salvar además 2 AVPs.
Deaz tiene 4.500 más lo que cobre, con lo cual podrá tirar incluso dos armas. Miswell podrá hacer su compra, así que con tirarle a Mopo y a Soker ya estaría. Cuidado aquí con Rubino. Cuidado con Rubino. ¡Hola! ¡Qué lado Rubino! Solo queda la VP de Alex. Saca la Fai7, hace la baja de Rubino. La C4 explota. El resto de jugadores está muy lejos. Quinta ronda en Nordavín. Perdón, sexta ronda en Nordavín. Raiders que pide el pause antes de esta última ronda. Gastan el segundo pause de los cuatro que tienen disponibles. Rafeta, Twitch lleva 4 o 5 días dando problemas a mucha gente. Ayer, por ejemplo, se iba cayendo por zonas, porque a los de Galicia se nos caía a la vez. Sí, es B1, es B1. Pierde Giants y están en eco. Y Nordavín que lo que hace es avanzar muy rápido por larga por primera vez con tres jugadores, incluida la C4. Se incendiará para separarlo. Se quedan bastante tocados. Halzer que se tira ese humo para parar la incendiaria. Abre con la baja de Alex. Intenta coger a K47. Buscar más movilidad. 4 para 3. Superar todavía en Raiders. Rubino trabaja más. Spray de Halzer. Segunda baja para él. Una con VP. La otra con AK. Miswell aguanta con su VP. 2 para 2, la ronda que está siendo muy rápida por parte de Nordavín. Y ya está cogiendo la espalda a Mopoz. Ojo a este movimiento. Que además viene por larga, ¿eh? Mopoz viene por larga. Lástima que no vaya a cazar a nadie salvando en larga. Miswell tiene un humo. Ninguno de los dos lleva kit. Vamos a ver si pueden recoger alguno. Primera para Mopo. Se queda solo Tenzki. 1 para 2. El humo que cae sobre la C4. Ha visto el primero Tenzki. Falla la bala. Era Miswell. Sube la bala. Mira Tenzki. Se la pega con el spray. También se la va a dar a Miswell. Soluciona el clutch. El 1 para 2. Nos vamos a ir al cambio de lado con un apretado 8 a 7 en el marcador. Y nos dicen que Giants salva el punto de partido, 15-10. Ronda de pistolas. Un jugador escondido en sacos, intentando la sorpresa. Ven que no es rápida, ve. De hecho, Movistar Redes está avanzando muy, muy despacito, todos por larga. Muy, muy despacito. Por conector avanza otro jugador más de Raiders. Sigue el trenecito del equipo español. Y nos dice que Giants cae. Así que solo queda Movistar Raiders ahora mismo como equipo español. Como club español. Y sí, toda la información de B la tiene Tenzki, que está completamente puseado. Así que va a ser un 5 para 4 en punto. Llega a la entrada, la primera de Rubino. Busca la segunda, Miswell y Soker consigue bajas. Harry se hace doble también, 2 para 2. Ya solo queda Tenzki, que es el que viene desde punto de B. Está lejísimos. Y se van para B, se van para B. No, van a plantar en el camión. 1 para 2.
Ha encontrado una cabeza. Se la da Alex al uno para uno contra Tensky. Tensky acaba con el jugador de Movistar Riders. De nuevo Tensky se hace el uno para dos. Va a tener tiempo de quitarla. C4 además se cabrea con los jugadores de Movistar Riders. Los remata un poquito más. El empate por parte de Nordavin. Riders pierde las dos rondas de pistolas de este partido. Tensky acaba de solucionar dos rondas importantes. La anterior al cambio de lado y la de pistolas. Menudo push de moral para Nordavin. Compra parca en Raiders, que diría Pulgago. Todo pistolas, sin chalecos, tomando la zona de conector. Mucha utilidad cayendo en ese punto de B. Menuda piña de su compañero que se ha comido Cromen. La piña de Rubino se ha comido. Y a punto Raiders de ejecutar en B. Una Glock para Deaz y el resto con pistolas. La piña es buena, le va a caer a Miswell, que no tiene chaleco. Se queda a solo 4 puntos de vida. Y ese hombre que ha saltado ha podido ver toda la fiesta. Comienza la entrada en el punto de B. Cromen la primera, Shocker hace el refrag de su compañero. Rubino una, Rubino otra, intenta parar el plante. El plante que llega. Primera misión conseguida, la segunda es conseguir bajas. Bueno, pues han sacado dos bajas los de Raiders y el plante de C4. Ni tan mal, podría haber sido mejor con una bajita más. Pero bueno, el dinero llega a las arcas de Movistar Raiders. 8-9, Nordavin se pone por delante en el partido. AVP Miswell sin utilidad, los compañeros sí que la llevan. 4K47, full utilidad todos ellos. Nordavin se da a defender en esta ronda con una UMP y una FAMAS. Vamos a ver si Redes puede aprovechar esa superioridad armamentística. Nordavin lo que quiere para empezar es coger toda la información posible de medio. Shocker cae, es Halter quien acaba con él. El 5 para 4 ya está servido. Miswell se queda también a 44 de vida, imagino por una piña. Quizás alguna bala a través de un humo. Creo que queda también bastante tocado después de ese spray de Mopov. ¡Oh! Y Rubino se la va a dar a Alex. Cae un jugador de Raiders en el duelo de Walvans. 3 para 5. Se complica mucho la situación para el conjunto español. Nordavin, que se acerca a esos dobles dígitos, los acaricia ya. Entran por ojos los tres jugadores de Raiders juntos buscando el refrag. Con planta de C4 podrían comprar la ronda que viene más o menos. Humo para corta, humo para punto. Ahí llega ese plante de C4. Se queda muy tocado Mopo, pero el plante lo consigue. Así que ahora Nordavin tienen que jugar al retake. Miswell buscando la primera baja, falla la bala. Intentando poner la igualdad en hombres en el servidor. Primera para Mopo, es spray transfer. De hecho se hace la doble. Pero han limpiado a Miswell y también a Mopov. Queda solo Deaz en el server. En este 1 para 3. El defuse que ya empieza por parte de Tensky. No, perdón, no es Harry. ¿Quién lo hace? Ah, no, lo está haciendo Hunter, que es el que no tiene kit. Bueno, lo va a sacar igual adelante. Se ha puesto a defusar, eran 3. Y estaba defusando el que no tenía kit. Pues lo dicho, dobles dígitos en Nordavin. Raiders que tiene economía para comprar. No será una gran compra, pero sí que podrán hacer compra. Y la van a hacer.
UMP Midwell, acá es para el resto. Toman top mid, también toman conector. Vamos a ver si pueden limpiar a Tensky, que es el que más cerca está de todos los jugadores de Raiders. Escondido en la esquinita del baño. Tiene que estar escuchando todo. Cae la flash, asomaba Tensky antes de la flash. Alex se la va a dar en la cabeza. Venga, 5 para 4. Poco a poco, limpiando zonas. Miswell con la UMP tomando larga. Y Halzer que caza a un... Halzer estaba súper agresivo con ese... con ese VP. Vuelve la igualdad al server. Los humos que empiezan a caer. Miswell prepara también la incendiaria. Contra incendiaria por parte de los CTs. Para apagarlo. Madre mía, qué bala de moco sobre Rubino. La que le ha dado. Sí, estaba cegado, pero la bala hay que darle igualmente. 3 para 3. Todos tocados. Spray largo de Harry para dejar únicamente a Deaz en el servidor. Sale de prefire. Se queda 9 puntos de vida. 10 segundos por delante. Lleva la C4 en la espalda. Cierra Halzer con la Deagle. 11 en Nordavín. Y ahora sí que Raiders les va a tocar hacer eco porque no hay dinero para una full buy. Mopoz que compra toda la utilidad haciendo cálculos. Se ha quedado con 2100. Va a llevar esa MAC 10 sin chaleco. Pistolas para el resto de Movistar Raiders. Y en vez de hablar, sois casi 400 subs ahora mismo, 395. En vez de hablar, ahí está, sacar los remos. ¡Sacar los remos! Tensky ya con la primera baja. También la segunda. Los de Raiders caen fácil. Ninguno lleva chaleco. Solo Miswell. Esa MAC 10 de Mopo. Finalmente lo remata Miswell. Vamos a ver si puede coger arma. Porque además tiene chaleco. Ahí está. Auge para él. El chat que se llena de remos. Así sí. Curte sí que dice, vamos, que Portugal está con vosotros. Este es el buen rollo que hace falta entre Portugal y España. Soccer cazado, saca la 10 Halzer. Intenta refugiarse, llegan ya los apoyos por parte de Nordavín. Limpian al primero, al segundo, Miswell completamente solo. Va a asomar la cabecita, se la encuentra Rubino. Ronda de Nordavín, Raiders solo puede quitar un arma. Y ahora sí comparará al conjunto español. Son 4 ya las rondas que nos separan del equipo noruego. El humo era de terror para tapar la incendiaria que iba a caer, ¿eh? Me parece. O sea, ojito a eso. Y Harry que jugaba con MP9. Y yo creo que tenía dinero para comprar. Estándar de Raiders. Ya han visto el percal. Nordavín que se ha echado atrás en el punto de A. Bueno, llevan atrás toda la ronda. Conector completamente tomado por parte del equipo español. Siguen cayendo humos en Nordavín.
Harry tiene preparada la incendiaria. Cuidado con eso, que quedan 30 segundos. También Rubino tiene su incendiaria preparada. Caen las dos, una para corta. Cuando queda poco tiempo, 20 segundos. De edad que iba a entrar por corta y dice, pues me voy por ojos. Si es que no tengo otro sitio por donde entrar ahora mismo. Harry intenta defenderse, una para Miswell, la otra para Mopo, 3 para 3 en el servidor. Cae también Mopo. Miswell con el AWP y Díaz con SSG son los únicos jugadores con vida. De hecho, ya solo queda Díaz, que también cae a manos de Trensky. 8 a 13 las incendiarias frenan la entrada de Raiders. 5 arriba en Nordavín. Pause por parte del equipo español. Se complica todo. Compra Raiders. Se complica el partido. Nordavín solo necesita 3 para cerrar. Raiders que cambia el ritmo del partido. Empiezan a entrar rápido. Soccer abre con la VP. Busca seguir abriendo. También abre Miswell. Cae Cromen. Rubino que todavía aguanta. Refrag instantáneo por parte de Miswell. Soccer sobrevive a 6 de vida. Y no han encontrado a Tensky. Que se puede hacer la doble y se la va a hacer. Tensky de nuevo héroe. Tensky de nuevo héroe. Díaz que estaba cortando apoyos. Tiene que cluchear. Calcer es quien cierra con el AWP desde CT. 14 rondas en Nordavín. Raiders sin dinero. Cuesta arriba, pindia, muy pindia la cuesta que se dice en Cantabria. Fuerza el conjunto español. 3 AKs, una Galil y una UMP para luchar. Alex se salta a la incendiaria, avanza con esa UMP, coge toda la zona de parque, le cae una piña que lo ha dejado a solo 60 de vida y Nordavín ya con todo el control de aguas. Como veis ahí, los de Raiders de nuevo avanzando por conector. Alex les prepara el humo a sus compañeros para que puedan salir y en cuanto explote empezarán a avanzar también por medio. De nuevo ronda rápida, perdón, esta vez en la bomba de A. Cuidado que en larga hay dos jugadores y quizás solo se esperen uno. Cae el primero, cae el segundo, cae el tercero. Tensky haciéndose de oro en esta ronda. Rubino con la cuarta baja sobre Miswell. Solo queda Alex, que sí que va a poder con el de la espalda, pero quedándose a 7 de vida. Tensky cierra 4K ya para el de Nordavín. 25 bajas en este partido y punto de partido para los noruegos. Todas las rondas del lado CT en Nordavín. Todas las rondas han caído para ellos. Tensky buscaba la doble, otra vez lo caza Soccer, pero Halzer llega, sabe que tiene uno doble para Halzer. Menudo rondón desde Díaz, quien acaba con él con la UMP, pero se ha llevado dos bajas, una UMP, una situación bastante complicada. Soccer, la balita en la cabeza sobre Rubino. Raiders luchando aquí por su primer punto de partido en contra. Y madre mía, Harry que corre por B, que se puede encontrar la C4. Harry puede encontrar la C4 en cualquier momento. Los haters que aparecen en el chat han esperado al 15-8 para aparecer. ¡La valentía!
Superioridad en Raiders 2 para 3, intentando evitar su primer punto de partido. Los tres ya muy cerquita de A, de hecho, encima de punto. Ay, refrag, bien, Skoromin, quien hace la baja de Mopo, de hace instantáneo, acaba con él. A cluchear Harry, no Stensky. Primera para Tensky, uno para uno. Deaz tiene que solucionar esto. Va a tirar esa primera flash, va a tirar también la segunda. Sumará después de la flash, Deaz resuelve. Novena ronda, Movistar Riders evitan este punto de partido. Nordavin sin dinero. No creo que tengan prisa. Son noruegos, esta gente vive la vida de otra forma, así que seguramente no fuercen. Efectivamente, es eco por parte de Nordavin. Apenas un par de diggles, una P250. De hecho, Kromen juega incluso con la USP. Rubino va a tirar esa flash para limpiar el conector sus compañeros. De momento le sale regular. Cuidado porque es mucho jugador el que haya ahí metido. Alex se lleva dos cascos a falta de uno. Sale de ahí, cuidado que se revuelve la eco. Otro que cae es de hace en este caso. Pitu ya sueña con Tensky, sí. Alex a 8, Mopoz a 36, Kromen ha recogido un auge, Halzer lleva a Digel y Rubín una P250. Cae Rubino, por cierto. Tres parados de nuevo. Los dos jugadores en A, aunque ya está robando. ¡Ens roban! Rotando Kromen al punto de B. segundos. Utilidad, el humo para plantar. No sé si han llegado a ver el DCT. Kromen la primera baja, cuidado que los que restan Raiders van a 36 y 8 de vida respectivamente. Llega el plante, muy poco tiempo. 7 segundos, 6 segundos, han plantado. Se queda solo Alex, 9 puntos de vida en el 1 para 2, Nordavin podría ganar en una eco, ninguno tiene kit. Va a tirar esa flash Alex. Cuidado que el defuse no es fake. Cuidado que el defuse no es fake. El defuse no está siendo fake. El defuse se va a producir. 16 en Nordavin. Se acaba esto. 16-9. Cae Movistar Riders.